Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Pregón Verde TV, canal en el que encontrará las principales noticias y la información de actualidad del Club Atlético Nacional. Antes de continuar con la información, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like y compartirlo. Y recuerda, soy del verde, soy feliz. Atlético Nacional viene siendo blanco de críticas por su bajo rendimiento y los distintos cuestionamientos que viene haciendo no solamente la hinchada, también diferentes medios o exfutbolistas. Esta vez, Martín, el Toro Arzuaga, lanzó un dardo al conjunto verdolaga. Nacional debería pensar menos en Millonarios, fueron las palabras del Toro Arzuaga. Atlético Nacional no logró vencer a Envigado en el último compromiso disputado por la Liga Colombiana. Es por esto que los hinchas están furiosos con los futbolistas y dirigentes por el flojo rendimiento. Pero también, desde los medios de comunicación, algunos exfutbolistas están cuestionando el rendimiento del conjunto verdolaga, como es el caso del exfutbolista Martín Arzuaga, el cual mandó un fuerte reclamo al Atlético Nacional. Y es que el Toro habló en el programa F90 del canal ESPN. Allí se refirió a lo sucedido en los últimos días, en donde Alexander Mejía cuestionó que Millonarios juegue bonito, pero no gane títulos, por lo que le pidió a Nacional no estar pendiente de lo que hace el cuadro capitalino. En Nacional tienen que estar preocupados por lo de ellos, no por lo de Millonarios, afirmó Martín en el programa deportivo. Arzuaga siguió en defensa del equipo embajador, asegurando que Millonarios tiene la oportunidad de ganar títulos y esos muchachos van a tener el sentido de pertenencia. Seguirán ratificando torneo tras torneo que están para grandes cosas. En cuanto a las palabras expresadas por el exfutbolista, ¿qué opinan ustedes? Déjenme leerlos en los comentarios. Continuando con más noticias, tras el empate 1-1 frente a Envigado, Atlético Nacional salió rechiflado del estadio por gran parte de la hinchada verdolaga. El equipo verdolaga no puede aún consolidar una forma de juego que seduzca a sus hinchas, los cuales lo abuchearon al terminar el encuentro. Aunque Atlético Nacional suma 6 partidos sin derrotas en liga, 3 victorias y 3 empates, gran parte de la afición todavía no está contenta con el nivel de juego que viene mostrando el equipo, y así lo hizo sentir tras el empate 1-1 con Envigado. Una parte de la hinchada despidió al club verde con silbidos al final del encuentro. La afición espera que el club, vigente campeón del fútbol colombiano, combine los buenos resultados con el buen juego. Pero pasadas las fechas, no se notan los avances pese al discurso del técnico Hernán Darío Herrera, de que el equipo debe mejorar y están en esa labor, junto con sus asistentes Carlos Pizzi Restrepo y Pedro Sarmiento. Además, sacar la portería en cero se ha vuelto muy difícil y en los últimos 13 partidos de liga, contando 4 del anterior más los 9 del actual, solo lo pudo conseguir 2 veces. 0-0 frente a Millonarios el 11 de junio y 2-0 ante Alianza Petrolera el 6 de agosto. Por eso el clásico del domingo a partir de las 6:10 de la tarde frente al Deportivo Independiente Medellín es un juego crucial para intentar cambiar la percepción de una gran mayoría de sus hinchas. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Déjanos leer en la caja de comentarios qué tal te ha parecido esta información. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto.